Hoy voy a responder una pregunta de una chica que me ha escrito diciendo lo siguiente. Hola Isabel, espero que tú y tu familia os encontréis bien. Lo mismo te digo. Desde que empezó el estado de alarma estoy teletrabajando. Mi casa es pequeña y no tengo despacho, con lo que me pongo en la mesa de la cocina. Llevo unas semanas notando mucho dolor en la parte baja de la espalda y mucha sensación de agarrotamiento cuando me levanto de la cama. ¿Qué me aconsejas? Gracias. A ver, Elvira. Bueno, y en general, porque seguro que somos muchas las que hemos estado teletrabajando. Aunque lo parezca, estar muchas horas en una postura, ya sea de pie o una postura sentada, no son posturas ergonómicas, no son inocuas, ¿vale? Son lesivas. ¿Qué quiero decir con esto? Que parece que estamos cómodamente sentadas y que nos encontramos bien, pero no es cierto. Cuando yo me siento, en condiciones normales, mis lumbares tienen esta curva, ¿vale? La convexidad es anterior, o sea, esta es la parte de delante y esto es la parte posterior. Bien, esta es la curva fisiológica que tiene mi espalda, que tiene mi zona lumbar. Pero cuando yo llevo muchas horas sentada frente a un ordenador trabajando lo que sea, lo que le ocurre a mi espalda es que esta curva se llega a corregir hasta en un 50%. ¿Vale? Esto en principio parece que no es nada, pero es muy importante. ¿Por qué? Porque si esta postura, que es la normal, yo tengo una vértebra, otra vértebra y el disco, ¿vale? Aquí mi disco tiene la misma presión en la parte de delante, de atrás, de un lado que de otro. Pero si yo corrijo la curva, lo que está ocurriendo es que esta vértebra, bien, se va hacia atrás. Ahí, para corregirse, ahí. Entonces, hay más presión en la cara anterior que en la cara posterior del disco. Te habrá ocurrido que de forma inconsciente, cuando llevas muchas horas trabajando sentado, cuando te levantas, te vas hacia atrás. Es una forma que tiene el cuerpo de defenderse y de aliviar esa presión anterior que tiene el disco durante tantas horas. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues a ver, a nivel del sitio, como es la cocina y es el que es, ¿vale? Yo te he preparado un sitio que pueda ser similar a un teletrabajo en la cocina y luego nos hacemos unos ejercicios para estirar entre hora y hora de trabajo. ¿Te parece? Pues vamos a ver el puesto de trabajo. Una forma muy económica es usar un cojín que anatómicamente le devuelva a las lumbares su curvatura natural, ¿vale? Si no dispones de un cojín con esta forma anatómica, pues lo más fácil es coger y colocar dos cuñas, dos tacos de madera, en las patas posteriores de la mesa y bascularla un poquito hacia adelante. Cojo una toalla de baño, de estas de lavabo, ¿sí? La doblo en tres partes y hago un rulito, ¿vale? Ese rulito me lo voy a colocar en los isquiones, en los huesos del culete. De esta forma, lo que hace es bascularme hacia adelante, impulsarme hacia adelante y mi espalda se compensa encurvándose hacia atrás y volvemos a recuperar nuestra curva lumbar, ¿vale? También es muy importante el tema de si la mesa nos viene alta o nos viene baja. Me explico. Para que todo vaya bien y mis lumbares no sufran, ¿sí? Tengo que estar cómodamente sentada, quiero decir. Yo apoyo mis antebrazos y no noto ni que estoy elevada ni que me queda baja, que estoy encurvando la espalda. Entonces, solución, si me quedara baja, es decir, si yo veo que encorvo la espalda para apoyar mis antebrazos, elevas las patas de la mesa, ¿vale? Y si por el contrario, ves que lo que te queda es alta y que estás demasiado hacia atrás, te colocas un atril en el ordenador, ¿vale? Entonces, vamos a ir a la esterilla y vamos a los ejercicios para ir descargando la espalda entre hora y hora de trabajo. Bien, pues ¿qué hacemos cuando llevemos una hora seguida trabajando? Vamos a descargar un poquito nuestra espalda, ¿vale? Entonces, si quieres simplemente relajarte y no estirar, nos colocamos aquí, lo que se llama en yoga la postura del bebé, ¿vale?
hoy. De esta manera estamos abriendo nuestros espacios lumbares y liberando los nervios, relajamos la zona. Ahora, para estirar la musculatura, nos ponemos en posición cuadrúpeda y hacemos gato-vaca. Cogemos aire, sacamos nuestra cabeza, nuestro culete, hundimos la espalda, soltamos el aire, metemos la cabeza, metemos la caderita, enchepamos, sí, luego otra vez, cogemos aire, sacamos cabeza, cadera, hundimos, soltamos el aire, metemos cabeza, cadera, enchepamos, bien, fenomenal. Y por último, vamos a hacer otro para estirar también lo que es la musculatura de los brazos, porque ya sabes que con el teclado y sobre todo con el ratón, las muñecas y los antebrazos sufren mucho, y ya aprovechamos y estiramos ambos, ¿vale? Entonces, el punto fijo para estirar va a ser el culete, nuestra espalda es un elástico con el punto fijo en el culete, y le vamos a estirar a través de los brazos. Entonces, nos echamos hacia adelante y nos vamos creciendo, nos vamos creciendo, nos vamos creciendo. Vete notando cómo sube la tensión por el antebrazo, por el brazo, por la espalda, y que llega ahí hasta la zona de las lumbares. Tú te vas creciendo y cuando notes que no puedes más, te quedas ahí un poquito, aguantas unos 5 segunditos, bien, y descansas apoyando los antebrazos. Venga, vamos a hacer de nuevo, nos crecemos, nos crecemos, nos crecemos, nos quedamos ahí aguantando en 5, 4, 3, 2, 1, muy bien, y apoyamos los codos. Fenomenal. El tema que me comentabas de esa sensación de agarrotamiento cuando te levantas, eso es rigidez, ¿vale? Y entonces es relativamente normal, y con la edad pues lo irás notando más, porque claro, tu espalda, tu musculatura, tus huesos, tus tendones llevan 8 o 9 horas, las horas que lleves descansando, en la misma postura. Entonces, hasta que esa musculatura calienta de nuevo, se nota como una rigidez. Entonces, el ejercicio que hemos hecho ahí, el de meter cabeza, sacar cabeza, fenomenal. Le puedes hacer recién levantada para darle a tu espalda toda la amplitud articular, para calentar esa musculatura, ¿vale? Si te levantaras con excesivo dolor, lo que te aconsejo es que te bañes en agua caliente. Esta es la forma más rápida de relajar y de calentar esa musculatura, ¿vale? Bien, entonces, por la mañana amanecemos ahí con gato vaca, si me duele mucho, me baño en agua caliente. Y luego, entre los descansos, cuando yo, más o menos, pues eso, una hora, cuando tú te has previsto descansar, entre hora y hora, hora y media o lo que sea, haces los ejercicios. Lo repito, hacemos este, hacemos este, bien, y si solo quiero relajarme, ahí. Y si además notaras que, pues por la tensión, el estrés y demás, tienes sobrecarga en los trapecios o en los brazos, te dejo a continuación el automasaje de cuello y hombros, ¿vale? Para que, si te hace falta, le hagas también, ¿vale? Y nada, pues muchas gracias. Nos vemos, hasta luego.